Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de Hablemos Derecho. El día de hoy trataremos un tema de gran importancia para el derecho, pero sobre todo para la sociedad. El día de hoy hablaremos sobre el divorcio, una institución que nació ligada, desde luego, al matrimonio, por lo tanto, el matrimonio como una institución religiosa, y que después pues, se aceptó su realización cuando el matrimonio se volvió civil. El día de hoy hablaremos pues justamente de este cambio de concepción del divorcio y para comenzar vamos a irnos a una breve cápsula informativa. Divorcio. Se nos ha hecho creer que necesitamos de otra persona para ser felices y vivir plenamente. Por tal motivo, hemos realizado una búsqueda incansable de ese ser que nos complemente y con quien compartir nuestras vivencias, generando con ello que el hombre durante su existencia se dedique a buscar la felicidad a través del amor, ese sentimiento que nos permite ver desde otra perspectiva la vida y sus experiencias. Neruda decía que si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Y vivimos realizados pensando que el amor es un cuento de hadas con finales felices. Sin embargo, en nuestra realidad, no todos los amores tienen finales de ensueño y terminan incluso en pesadillas de las que se desea despertar. Según estadísticas del Registro Civil de Aguascalientes, durante el 2018 y lo que ha transcurrido del 2019, se han registrado 8.071 divorcios en nuestro estado, de los cuales en su mayoría corresponden al divorcio incausado, comúnmente conocido como divorcio exprés. De acuerdo con las estadísticas del INEGI, Aguascalientes ocupa el segundo lugar a nivel nacional en divorcios, situación que resulta preocupante y como consecuencia de ello hoy en Hablemos Derecho abordaremos el referido tema, analizando los diferentes tipos de divorcio que existen, los requisitos para cada uno de ellos, las consecuencias que genera la disolución del vínculo matrimonial, tanto en aspectos afectivos como patrimoniales, así como el procedimiento que debe realizarse para poner fin al hasta que la muerte los separe. Si usted quiere conocer los derechos que le corresponden como cónyuge, y en caso de que se hayan concebido hijos, los derechos que le corresponden a aquellos, lo invitamos a permanecer con nosotros y hacernos llegar sus dudas al respecto. Quédese con nosotros aquí en Hablemos Derecho. Vamos a continuar con nuestro programa, para lo cual nos acompañan el día de hoy el maestro Juan Rojas García, quien es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, sobre todo, es catedrático de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo, nos acompaña el alumno Carlos Alfredo Salazar Martínez, quien es estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes del séptimo semestre. Muchas gracias, estimados invitados. Sean ustedes bienvenidos. Al contrario, muchas gracias, maestro Ricardo Eudave. Gracias a usted y gracias a la Universidad Autónoma por esta invitación. Pues, como ya nos adelantaba la cápsula, el día de hoy trataremos este tema del divorcio, ¿verdad? Y para comenzar, me gustaría preguntarle a Carlos Alfredo, ¿qué es el divorcio y qué tipos de divorcios prevé nuestro sistema jurídico? El divorcio es el fin del matrimonio. Lo que conlleva es la disolución del vínculo matrimonial. Existen dos tipos, puede ser administrativo o judicial. Ok. Bueno, ahora, yo había adelantado que pues ha habido un cambio de visión respecto de cómo se ha concebido el divorcio, es decir, pasando de la prohibición a luego ser permitido. Pero desde luego que aún persiste una gran carga negativa al respecto. Sin embargo, ha habido un cambio reciente sobre esta concepción. Maestro Juan Rojas, ¿usted nos pudiera explicar algo en qué consiste este nueva forma de pensar el divorcio, por favor? Sí, claro que sí. Como con mucho tino lo ha dicho Carlos, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Y como tú lo has explicado al inicio de este programa, ha habido una evolución en la concepción del divorcio. Inicialmente, como bien lo sostienes, había una negación a la posibilidad de divorciarse. Y después, por mucho tiempo, se ha visto como algo excepcional. Esto es, que se admitía la posibilidad de que el vínculo matrimonial
se disolviera, pero solo bajo determinadas causas, siempre autorizadas por el Estado. Esta concepción del divorcio se ha modificado. Actualmente, el divorcio se considera como una posibilidad sujeta solo a la voluntad de los contrayentes para continuar o no su matrimonio. El paradigma del divorcio ha cambiado. Ha partido de ser algo excepcional a ser parte de las decisiones que todo ser humano puede tener. En otras palabras, actualmente son las personas las que deciden bajo su voluntad si deben continuar unidas en matrimonio o no deben hacerlo. Ya no es un caso excepcional. ¿Y pero por qué ocurre esto? ¿Por qué se ha adoptado un principio? El principio de libre autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, este principio descansa en otro, que es el libre desarrollo de la personalidad. Significa que cada persona va tomando decisiones en su vida para su plena realización. Entre esas decisiones está el poder seguir vinculado al matrimonio o divorciarse. Por eso ahora es posible que las personas puedan divorciarse sin que exista el acuerdo previo de los consortes como anteriormente se exigía, o sin que se demuestre alguna causal que anteriormente facultaba para que un juzgador disolviera el matrimonio. Ha sido un cambio tremendo en el derecho, pero hoy se centra básicamente en la libertad y en la autonomía de cada persona, que hoy sabemos es algo que debe protegerse, está sustentado en otra cosa que es la dignidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias, maestro. Bueno, también comentábamos entonces que existen un divorcio, digamos, en sede judicial y uno en sede administrativa. Y sobre este punto me gustaría preguntarle a Carlos Alfredo, ¿cómo es que se tramita el divorcio administrativo y qué requisitos tiene este trámite? Por favor. Respondiendo a tu pregunta, licenciado, el divorcio administrativo se tiene que dar ante la autoridad del registro civil y tiene que tener ciertos requisitos, como ser mayor de edad, no tener deudas del vínculo matrimonial. También tiene que ser voluntaria de ambas partes y tiene que tener más de un año de existencia del dicho matrimonio. Ok, Carlos, y nada más, ¿ese trámite ante la autoridad del registro civil tiene algún costo? Sí, actualmente tiene cierto costo, pero no recuerdo exactamente cuál es actualmente, pero sí tiene cierto. Ok. Bueno, eso en cuanto al trámite del divorcio en sede administrativa o divorcio administrativo, que tradicionalmente se conocía como el famoso divorcio exprés. Ahora, me gustaría preguntarle al maestro si nos pudiera describir brevemente, a grandes rasgos, cómo sería el procedimiento en sede judicial. Al maestro Juan Rojas, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Por supuesto, lo ha dicho con mucho tino Carlos hace un momento, hay dos tipos de divorcio. El divorcio administrativo, que sigue subsistiendo bajo el mismo reglamento, los mismos actos, procedimientos y solicitudes que ha venido hasta la fecha teniendo desde el Código de 47. Pero lo que ha cambiado es el trámite del divorcio, que le vamos a llamar divorcio judicial, aunque en la sociedad lo conocemos como divorcio exprés, divorcio incausado, divorcio sin causa, pero en realidad solo es un trámite. ¿Qué ha ocurrido con esta posibilidad de divorciarse? Bueno, voy a manejar dos hipótesis. La primera, cuando ambos consortes han tomado la decisión libre, voluntaria, de ponerle fin a su matrimonio, el trámite es relativamente simple. Pues se presenta una solicitud ante un juez de lo familiar, al cual le van a adjuntar un convenio. Un convenio que no es otra cosa más que un acuerdo de los propios consortes en los que ellos pactan qué va a ocurrir con las demás cuestiones que siempre van aparejadas en el divorcio. ¿A qué cosas me estoy refiriendo? Pues a la situación de los hijos menores de edad, a los alimentos entre los consortes, a la manera en que se van a liquidar los bienes que son comunes y qué va a pasar con los enseres, con los utensilios mientras dura el trámite. Sí, hay que presentar un convenio. Claro, si no hay hijos, no se pondrá ninguna cláusula con relación a estos. Si están casados bajo el régimen de separación de bienes, no se pondrá. Pero en caso contrario, hay que poner
¿qué va a ocurrir con los hijos? ¿Y qué podría ocurrir? Pues cosas tan tremendas como ellas, como quién los va a cuidar, bajo qué dirección van a quedar estos menores de edad y cómo van a convivir con el ascendiente, con el progenitor, que, con el cual ya no van a habitar, o cómo se van a dividir los bienes, qué le va a corresponder a cada uno, cuál será la pensión que debe pagarse un cónyuge a otro, si es que hay alguna pensión que debe cubrirse, o en el caso de la mujer que se ha dedicado preponderantemente al hogar y que además se casó bajo el régimen de separación de bienes, es factible que los consortes establezcan el monto de una indemnización pecuniaria, esto es, en dinero, por el trabajo realizado en la jornada doméstica. Y presentan esta solicitud, este convenio, si el juez, la juez familiar advierte que el convenio se ajusta a estos lineamientos, pues los declara divorciados y condena a los solicitantes a cumplir con el convenio tal como está pactado. Desde luego ordena que se inscribe esta sentencia en el registro civil para que los propios interesados puedan eventualmente obtener las actas de divorcio y justificar de esta manera su estado civil. Si se han dado cuenta, es un trámite bastante simple, la presentación de una solicitud, después de eso, acompañado del convenio desde luego, el juez lo revisa, lo aprueba y se declara el divorcio. Por eso le dicen divorcio express, ¿sí? Porque es un trámite relativamente sencillo. Muchas gracias, maestro. Continuaremos entonces su intervención después de una breve pausa promocional. Vamos hacia ella. Hoy estamos en el Centro Histórico de la ciudad para investigar el divorcio como un suceso legal y real para los aguascalentenses. El año pasado hubo un aumento de casos, principalmente en el Llano y esta, la capital del estado. Vengan conmigo para ver qué tanto saben las personas. ¿Cuál es el procedimiento para divorciarte en Aguascalientes? Creo que el procedimiento es que, bueno, pues ambas partes estén de acuerdo en llegar a esta pues este medio de solución, bueno, para poder llegar a un buen acuerdo común. Pues primeramente, pues me imagino que debe de ser que estén de acuerdo ambas partes, o si hay algún, como lo llaman, ¿no?, el divorcio necesario. La verdad no me lo sé bien, pero pues supongo que primero debes estar de acuerdo, o sea, con tu pareja, o si no, pues aunque no estés de acuerdo, ir como a con un abogado o algo así para que te asesore y ya puedas proceder con el divorcio. ¿Cuáles son los tipos de divorcio? Pues está el de bienes mancomunados, bienes separados, creo que son esos dos solamente. Pues hay muchas formas de divorciarse, cuando se entiende la gente, pues es rápido, pero pues si no, pues va a haber problemas. Pues el voluntario y necesario. ¿Qué requisitos se necesitan para poder divorciarse? Pues el requisito es que lo principal es que ya no estén de acuerdo las dos personas. Supongo que es ir con un abogado para que te pueda dar la asesoría correspondiente para poder llevar a cabo este proceso. Estar casado y que las dos partes estén de acuerdo en que se llegue al divorcio. ¿Qué es lo que pasa legalmente cuando se disuelve un matrimonio? Tal vez los... Ahora sí que los bienes que los dos adquirieron se van, pues puede ser que para el hombre o para la mujer o para quien sea. Creo que queda pues en juego, se podría decir, la cuestión de si tienen hijos, la custodia, o dependiendo de cómo se casaron, se casaron por bienes mancomunados o separados, ¿verdad? Ya depende de cada persona. Pues más que nada tener la patria potestad de alguna de las dos partes de los hijos, que yo creo que esa es la finalidad que se busca, proteger a los hijos. Como lo sabremos ya, el divorcio es un tema común, pero del cual se conoce superficialmente. Gracias por acompañarme. Yo soy María Romo y esto es Hablemos Derecho. Bueno, regresamos después de esta breve pausa promocional, donde también hemos tenido la oportunidad de escuchar la opinión de algunas personas sobre el tema del divorcio. Y enseguida continuamos con el maestro Juan Rojas, quien nos estaba comentando sobre el contenido de la propuesta de divorcio que debe realizarse, perdón, de convenio que debe realizarse
para iniciar el trámite ante la autoridad judicial. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Señalé yo, un momento previo, una de las hipótesis en que puede tramitarse el divorcio judicial. La segunda hipótesis es cuando no existe el acuerdo de ambos consortes. En este supuesto, la solicitud puede ser presentada solo por uno de ellos. Se va a presentar siguiendo la manera en que se presentan actualmente las demandas. A esta solicitud inicial se presenta una propuesta de convenio que se ciñe a los mismos requisitos que establecí previamente. Esto es, ¿cuál es la situación que van a guardar ahora los menores de edad ante el divorcio, menores de edad, hijos de matrimonio? ¿Qué va a ocurrir con sus bienes? ¿Qué va a pasar con la pensión alimenticia? ¿Cómo se solventarán esas obligaciones? Y finalmente, ¿qué ocurrirá con el régimen patrimonial de sociedad conyugal si existe este régimen pactado en el matrimonio? El juez admitirá esta demanda de divorcio y le comunicará al otro consorte la demanda presentada y esta persona tendrá derecho a presentar una contrapropuesta acerca de lo que se le ha ofrecido. Si ambas partes están de acuerdo con el convenio, el juez dicta la sentencia de divorcio y aprueba el convenio como si la solicitud hubiera sido presentada por ambos. En su defecto, el juez puede aprobar solo aquellas partes del convenio en que las partes, los consortes, hubieran convenido y desaprobar o no aprobar aquella otra parte del convenio en que no hubo el acuerdo. O finalmente, si hay un desacuerdo total porque o no se contestó la demanda o se contestó diciéndose que no estaba de acuerdo con lo que se proponía, el juez no va a aprobar el convenio. En cualquiera de estas hipótesis, después de contestada la demanda, sí, el juez dictará sentencia de divorcio, los declarará de divorciados. Pero ¿qué ocurre con el convenio que no ha sido aprobado? Bueno, pues la ley establece que siguiendo el trámite, las reglas de un incidente, el juez posteriormente tendrá que decidir qué ocurrirá en cada punto. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con los bienes? ¿Qué va a pasar con la pensión? Desde luego, puede dictar todo tipo de medidas precautorias, provisionales, que tiendan a la supervivencia de los miembros de la familia mientras dura el trámite. En resumidas cuentas, en todos los casos, presentada la solicitud o presentada la demanda, el juez o la juez familiar decretará siempre el divorcio. Y en caso de desacuerdo, eso quedará para otra etapa procesal donde el juez o la jueza tomará una decisión al respecto. Y en resumidas cuentas, ese es nuestro actual trámite de divorcio judicial. Muchas gracias, maestro. Le pregunto a Carlos, en tu conocimiento sobre el tema del divorcio, ¿es posible que respecto del convenio que se presente o propuesta de convenio que se presente adjunta a la solicitud de divorcio, se pueda incluir cualquier acuerdo o estos acuerdos están limitados de alguna manera? No, puesto que es un acuerdo, si las dos partes están conformes con los puntos, pueden agregarse distintas cláusulas conforme quieran las dos partes. Ok, ¿como qué puntos? Digo, ya los había comentado un poco el maestro, pero algún ejemplo que nos pudieras dar para el público, por ejemplo, en relación a los bienes. ¿Qué supuestos se pueden presentar en relación con los bienes de los cónyuges que pues están intentando este trámite? Pudiera ser que conforme se decidan sobre los alimentos, puede que decidan si se va a depositar en debida cuenta, si se va a hacer en efectivo, o si tienen un domicilio conyugal que está en propiedad de ambos, pudiera ser que lleguen a un convenio donde se parta una copropiedad de ambas partes. Ok. Muchas gracias, Carlos. Maestro, usted en su experiencia como juzgador, pues, ¿qué nos podría usted aconsejar respecto de justamente estas propuestas de convenio a las cuales, pues, digo, yo sé que usted nos acaba de decir que no es necesario ni obligatorio que se adhieran ambas partes, pero que sería lo deseable? ¿Qué limitaciones podría contener estos convenios?
Sí, es de tomar en cuenta que este convenio sigue las mismas reglas en general que cualquier tipo de acuerdo. Significa esto que puedo pactar todo lo que yo estime, siempre eso no sea contrario a lo que establezca la ley. Voy a poner un ejemplo de alguna situación que no podría pactarse en el propio convenio o propuesta de convenio. Por ejemplo, que alguno de los dos consortes perdiera la patria potestad de sus hijos. Como la patria potestad es un derecho fundamental del menor, no es materia de negociación y entonces no podría pactarse una cláusula que diga que alguno de los consortes no ejercerá la patria potestad. O, por ejemplo, tratándose de los alimentos que reciben menores de edad, no podría pactarse que alguno de los progenitores, el papá o la mamá, no estuviera obligado a pagar alimentos. Pero en general, ¿en qué me basaría yo a la hora de celebrar un convenio de divorcio? Debo de pensar que el divorcio le va a poner fin al matrimonio y que el matrimonio acarrea muchas circunstancias, muchas cuestiones que deben de quedar definidas. Yo aconsejaría que se pusiera atención en esas cuestiones que ya no van a seguir igual. ¿Qué va a pasar con los hijos? Y cuando digo qué va a pasar, habrá que establecer en las cláusulas con mucha precisión, hasta donde desde luego sea posible, quién los va a alimentar, de dónde van a obtener los recursos para sobrevivir, en qué lugar van a vivir. Si se trata de la convivencia con el progenitor con el que no van a vivir, entonces, ¿cuándo lo van a visitar? ¿En qué épocas? ¿Cómo será la participación de papá y mamá en el ejercicio de la patria potestad? ¿Quién se ocupará de los deberes escolares? ¿Quién va a atender las cuestiones de salud? Es importante también determinar si va a haber una pensión entre los consortes o se va a extinguir. Y hay que poner mucha atención porque si yo no reclamo una pensión alimenticia en mi favor como consorte, después ya no tendré la oportunidad de hacerlo. El divorcio le pone fin al estado matrimonial. Es importante también determinar qué va a ocurrir con los bienes, cómo se van a repartir. E incluso, aun cuando los consortes estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes, pues es muy importante determinar de las cosas en común, qué le corresponde a cada quien, qué se va a llevar. Incluso, quién se va a quedar a vivir en el domicilio, si es que alguno desea hacerlo. Es decir, cada caso concreto nos va a dar una respuesta de qué cláusulas poner. Lo que yo he dicho y lo que viene en la codificación civil son las reglas generales, pero en cada caso habrá que ver qué va a pasar. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor va al extremo, pero que valdría la pena reflexionar. Es sabido, por ejemplo, que luego en las familias, además de las personas, tenemos una mascota que queremos mucho. Bueno, pues a lo mejor habrá necesidad de establecer qué va a pasar con esa mascota, quién se va a quedar bajo la atención y cuidado, si es que de ese bien. Cada matrimonio guarda una dinámica especial. Sí, cuando termina por el divorcio, se generan muchas consecuencias. ¿En qué me debo de fijar yo si voy a participar en un proceso de divorcio? En cómo se va a quedar cada circunstancia. La idea de que se presente un convenio es que exista certeza, certidumbre, que ahora que se ha disuelto el vínculo matrimonial, ¿qué es lo que va a pasar? Y no hay que dejar nada sin atar, no hay que dejar cabos sueltos, porque luego esos problemas vienen a transformar un divorcio que, si bien fue rápido, en algo tortuoso, difícil y que nos va a causar a todos, pues, infelicidad. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues continuaremos con nuestro tema después de un breve corte promocional. Gracias. Por lo general, bueno, hay dos formas de divorcio: divorcio unilateral, divorcio bilateral. Por lo general aquí son más divorcios bilaterales, en el cual las partes están de acuerdo, vienen, nos plantean su convenio, cómo quedarán en cuanto a sus hijos, entre los bienes que adquirieron y todo. El problema es cuando no se ponen muy de acuerdo, la parte donde no se ponen más de acuerdo es la pensión alimenticia. Y a ellos les explicamos los derechos que tienen los niños, cómo es mejor el bien de los niños, cómo el Código Civil maneja todo este tipo de casos y cómo sería mejor resolverlos. De manera bilateral, el divorcio se puede tardar
unos 2 meses hasta 1 mes. Sí, ya de manera unilateral ya es más largo, depende en cuanto las audiencias que no se pongan de acuerdo a las partes. Puede llegar a tardarse hasta medio año. Si no lo hacen, ya se tendría que meter de manera incidental. Nosotros les ayudamos con esa demanda incidental en el cual nosotros pedimos lo que no se pusieron de acuerdo y ya ahora sí el juez lo determinaría. Consiste en que se dé una conciliación entre las partes. Les explican la manera en que sería mejor para cada uno, que les conviene a cada uno, y a ellos aceptarían o no, también con la asesoría de sus abogados. Nosotros también les ayudamos en ese aspecto. Y de hecho, todos los días en asesorías, al menos hay unos 2 o 3 divorcios en los cuales les ayudamos a asesorar. Sí, realmente sí es muy elevada la cifra. Nosotros los podemos apoyar, les damos la asesoría correcta para que esto sea más rápido y tengan mejores beneficios cada una de las partes. Bueno, agradecemos la participación de la alumna Miriam Rodríguez Aguirre, quien nos ha dado su experiencia dentro del despacho jurídico universitario. Bueno, enseguida continuamos con el maestro Juan Rojas, quien nos estaba pues comentando justamente del trámite que se hace en sede judicial del divorcio incausado, de los detalles que se tienen que tomar en cuenta para hacer la propuesta de convenio, qué pasa si el juez no encuentra ajustado a derecho esta propuesta, y bueno, que finalmente, independientemente de si están o no de acuerdo las partes, pues se va a decretar el divorcio. Entonces, una vez decretado el divorcio, maestro, usted nos comentaba que pues pueden quedar pendientes resolver cuestiones relativas a los bienes y a los hijos del matrimonio. Entonces, en ese caso, maestro, ¿qué trámite se hace una vez decretado el divorcio si no se han resuelto estas cuestiones? Sí, una de las hipótesis es que el convenio no sea aprobado por diversas causas, porque este sea contra la ley o porque no ha existido el acuerdo de los interesados. ¿Qué trámite se sigue? El juez cita a los ahora divorciados a una audiencia en la que busca su conciliación. De no obtener la conciliación, ya con la participación directa de la juez en el asunto, entonces el juez les va a permitir a las personas plantear sus inquietudes, presentar las pruebas y el juez recabará las que estime necesarias para poder decidir en una sola sentencia final qué va a ocurrir con aquellas consecuencias sobre las que los divorciantes no se han puesto de acuerdo. Pero en esta resolución tiene temas bastante trascendentales. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los menores de edad? Para eso el juez permite que los menores de edad participen en el juicio escuchando su opinión. Es el proyecto de vida de ellos el que está en juego. Por eso el juez les permite la participación, les reconoce el derecho, busca pruebas que le ayuden a decidir lo más conveniente y al final, en una sentencia, decide qué va a pasar con los menores ante la falta de acuerdo, tanto la custodia, la patria potestad, la convivencia. También va a determinar qué ocurrirá con los bienes, a quién le corresponderán los bienes si hay bienes que repartir, si va a haber una compensación para alguno de los consortes que se hubiera dedicado preponderantemente al hogar. En suma, el juez, después de permitir a las partes presentar las pruebas y él y la propia juez recabar las que estime convenientes, va a decidir en una sentencia cada uno de esos puntos. Y con esta resolución se pone fin al trámite de divorcio judicial. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Bueno, hemos pues a lo largo de este programa repasado los tipos de divorcio y hemos repasado algo de los procedimientos. Pero ha habido algo que creo que nos ha quedado por tocar. En el divorcio se suele pensar normalmente a partir de la postura de ambos cónyuges. Pero, ¿qué pasa con los hijos que se encuentran inmersos dentro de esta dinámica? En su experiencia, maestro Juan Rojas, ¿qué recomienda usted para reducir la violencia o
transitar de la manera más tranquila este trámite de divorcio, pero en el caso de los hijos, ¿qué recomienda usted para los que se están sometiendo al divorcio que vean a favor de sus hijos? Sí, debemos señalar algo. Los abogados nos encargamos del trámite del divorcio jurídicamente, pero la decisión de divorciarse se sustenta en un conflicto emocional, normalmente en desavenencias, en la imposibilidad de una pareja de continuar juntos, en ese encono que puede existir entre unos y otros. Y es un tema que los abogados desafortunadamente hemos dejado de lado. Es importantísimo entender que un divorcio, para ser tramitado judicialmente, lo recomendable es que los consortes ya hubieran pasado por un proceso terapéutico en donde estas diferencias hubieran sido ya allanadas. Normalmente, y lo tengo que decir con pesar, no ocurre así. Las personas acuden al divorcio con una gran carga emocional y eso dificulta el trámite. ¿Qué les corresponde a los jueces y a los servidores públicos? Pues tomar las medidas necesarias para que los actos de violencia, para que esa desavenencia desaparezca. ¿Y qué es lo que debe hacer un juzgador, una juzgadora familiar, que cuando dicte una resolución, también dicte todas esas medidas que tiendan a armonizar la relación entre las personas y finalmente los hijos? Voy a reiterar, aunque las sentencias de divorcio y el juicio podríamos pensar es entre los mayores, realmente lo que está en juego en muchas ocasiones es el proyecto de vida de un menor de edad, porque ahí se va a decidir qué va a pasar con él. Y es tan importante como el juez decida que si se va con el papá o con la mamá, o que si ambos van a compartir el cuidado material del menor de edad. Deben tomarse, desde luego, medidas terapéuticas, psicológicas, y debe haber un seguimiento. Insisto, desafortunadamente, que nos dedicamos a la abogacía, bueno, pues lo dejamos de lado y pensamos que simplemente con dictar una sentencia de divorcio o incluso la última que decide qué pasa con los hijos, está resuelto el problema. La verdad es que solo vamos a formalizar un conflicto que ya está. Insisto, es deber de los juzgadores dictar medidas durante el juicio para evitar estas cuestiones de violencia, para proteger a los menores, dictar todas las medidas que sean para sobrevivencia y, por supuesto, dar un seguimiento posterior a la sentencia de que estas medidas están teniendo un resultado positivo, que no es otra cosa más que el desarrollo armónico y pleno de todas las personas, particularmente de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Muchas gracias, maestro. Ya nada más para finalizar, me gustaría preguntarte, Carlos, en el caso de que alguien en el público que nos esté viendo estuviera interesado de recibir asesoría para pues tramitar este proceso, que como bien señala el maestro, es un proceso bueno emocional en parte y en parte jurídico, ¿a dónde podría acudir para recibir asesoría gratuita? Para la asesoría gratuita en el estado contamos con dos instituciones que nos aportan mucho a la sociedad. El primero pudiera ser el despacho jurídico de la UA, que se ubica en Palacio de Justicia, y también esta Defensoría Pública. Okay. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues continuamos después de un breve corte promocional. Bueno, actualmente la ley trata de que los problemas familiares que lleven a las personas a decidir separarse y dar por terminada una relación matrimonial sea de la mejor manera posible y que evite problemas a largo plazo para quienes integran esa familia que se formó con motivo del matrimonio. No es necesario actualmente que las personas señalen la causa de su divorcio, de su separación. Lo que sí deben hacer es señalar de qué manera van a continuar con las relaciones que son necesarias, ya que tuvieron hijos, ya que tuvieron bienes, y que finalmente van a tener que preservarse de la mejor manera para que los padres convivan con sus hijos de una manera sana, que los bienes se destinen al desarrollo de los integrantes de la familia, que les sirvan para darles hogar y también que se garanticen
los derechos alimentarios que las personas que así lo requieran hayan tenido y que en este sentido, pues, eso no genere mayores problemas para ellos. En un espacio de entre 15 y 20 años, se pasó de tener 2 juzgados familiares a tener actualmente 6 juzgados, tan solo en el primer distrito judicial, en el primer, que es la ciudad de Aguascalientes y las poblaciones más próximas. Tenemos todos esos juzgados familiares y en cada uno de los 4 partidos restantes tenemos juzgados mixtos que reciben una gran cantidad de demandas de divorcio. Y sí, la facilidad para llevar a cabo el trámite ha llevado a que crezca el número de procedimientos para el divorcio. La ley no promueve que la gente se divorcie, facilita el trámite y eso evita que haya litigios muy violentos o ásperos entre los divorciantes, de manera que es muy posible que la facilidad del trámite eleve el número de procedimientos, pero las causas sociales son distintas. Y yo creo que en eso se debería de enfocar la cuestión de prevención para, en torno a la educación de las personas, pues ver la importancia de un vínculo y un compromiso que fortalezca la unión familiar. Bueno, igualmente el Estado ha impulsado la institución de la mediación. Cuando hay un problema en la pareja, que la pareja tenga la posibilidad de acudir ante los expertos que les ayuden a resolver sus problemas y no necesariamente tenga esto que llevarle a un divorcio. La educación es fundamental tanto para las personas desde el seno familiar y en la educación básica como ya en la nivel de la licenciatura. Aquí la Universidad Autónoma promueve el acercamiento entre las personas que están en litigios en cualquier materia para que sean ellos mismos y no venga a tener un juez, un tercero, un árbitro que resolver los problemas que ellos tengan. Se trata de que sean los propios interesados, tanto a través de la mediación como en la solución alternativa de los conflictos, los que resuelvan sus propios problemas. Bueno, continuamos con una breve sesión de preguntas y respuestas de nuestros asistentes para que la respondan nuestros invitados. Adelante. Buenos días, soy Isaac Rodríguez y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo logra concluir el divorcio? Como he dicho, el trámite para que se dicte el divorcio puede ser bastante rápido. Voy a ponerte un ejemplo. Si ambos consortes están de acuerdo en divorciarse y presentan un convenio y este se aprueba por la juez, es posible que tengamos un divorcio en menos de una semana. Sí, pero en caso de que sea el trámite donde uno demanda a otro el divorcio, hay que encontrar a aquella persona, avisarle, darle un plazo para que pueda presentar su propuesta y hablaríamos de 1 mes y medio, a lo mejor 2 meses, para que se dicte la sentencia de divorcio y la persona ya esté divorciada. Claro, habrá que ver si todavía faltan cuestiones del convenio que se deban resolver, que el trámite todavía sigue un poquito más tardado. Pero para que las personas queden divorciadas, hablamos entre un lapso de 1 semana a 2 meses máximo. Muchas gracias, maestro. Sí. Siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Carlos y mi pregunta es, ¿qué medidas preventivas puedes tomar al momento del matrimonio para proteger tu patrimonio al momento del divorcio? Sí. Por favor, maestro. Sí, mira, Carlos, lo que hay que tener muy en cuenta es que cuando vas a contraer matrimonio te dan la posibilidad de elegir qué reglas se van a aplicar a tu patrimonio. Tú tienes la posibilidad de decidir si te vas a casar bajo el régimen de separación de bienes, esto es, que todo lo que adquieras será solo tuyo, o podrás decidir si es bajo el régimen de sociedad conyugal. Si este es el caso, debes de fijarte muy bien qué reglas van a aplicar,
para que establezcas capitulaciones matrimoniales. Cuando las capitulaciones matrimoniales son muy claras, le da mucha certeza a los consortes y al final en el divorcio lo que hay que hacer es cumplir las reglas que se hayan pactado en estas capitulaciones matrimoniales. Muchas gracias, maestro. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, yo soy Estefanía y mi pregunta es un poquito más hacia el caso práctico. Es, bueno, supongo que es obligación, o bueno, no supongo, es obligación de los padres dar alimentos a sus hijos. Pero suponiendo que haya alguno de los dos, no sé, mamá, papá, el que sea, que se niegue o que de alguna forma pruebe que no puede dar los alimentos y la otra persona tampoco, ¿hay alguna forma de que puedas obligar o puedan hacer algo para que, digo, pues, para que puedan sustentarlo, ¿no? El tema de los alimentos es un tema que tiene que ver con la dignidad de las personas y con la sobrevivencia de esta. ¿Qué ocurre cuando alguno de los que están obligados a dar alimentos no quiere otorgarlos? Bueno, pues que la ley me faculta a exigírselos vía judicial y en su caso trabar embargo sobre sus bienes o realizar un descuento en su salario, en sus ingresos económicos para que sean solventados. Solo ante la imposibilidad material de proporcionar alimentos, la ley considera la posibilidad de que otros familiares más cercanos en grado cumplan con esta obligación. Muchas gracias, maestro. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Diana Hernández. Mi pregunta es, ¿qué pasa si al momento de presentar la demanda de divorcio no va junto el convenio? Por favor, maestro. Con mucho gusto. Hola, Diana. Mira, si has presentado la solicitud de divorcio y no presentas el convenio, no va a ocurrir que nada. Simplemente la juez o el juez te va a pedir que cumplas con el requisito de presentar el convenio. Y mientras no lo presentes, no se le dará trámite al divorcio. Muchas gracias, maestro. Enseguida le pediré a nuestros invitados que hagan una pequeña conclusión sobre el tema. Por favor, Carlos. Como conclusión, podemos deducir que lo principal al momento de la disolución del matrimonio, en caso de que haya menores, la prioridad es proteger a estos y dejar claros todas las cláusulas en caso de haber un convenio para que se dividan correctamente la custodia de los hijos y el patrimonio que se hayan formado entre los dos. Muchas gracias, Carlos. Por nada. Maestro, por favor. Sí, coincido totalmente con Carlos. Sí, es muy fácil hoy obtener un divorcio, pero debemos estar conscientes de que el divorcio no es la solución a un conflicto, sino que es una herramienta más que busca el libre desarrollo de cada persona. Busca que sean felices. ¿Qué hay que buscar en el trámite de divorcio? Buscar certeza, donde se establezcan cláusulas claras que permitan a las personas realizar su vida de nueva cuenta. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues como hemos visto el día de hoy en nuestro tema, el divorcio es una institución que, pues aunque con el tiempo ha ido evolucionando, lo importante es que esta institución sirve para solucionar un conflicto que no es jurídico, en el cual, más allá de ver el procedimiento o la institución que nosotros como abogados estudiamos, es importante, como lo acaban de decir nuestros invitados, pues vigilar sobre todo por a las terceras personas, es decir, a los hijos que se encuentran ellos sin quererlo involucrados en esta situación. En ese sentido, el divorcio no necesariamente es un fracaso, sino que en ocasiones puede ser una opción de salida menos dañina para todos. Les doy las gracias a todos los asistentes, sobre todo a nuestros invitados, e invito a todos nuestros televidentes para que nos acompañen la siguiente semana en otra transmisión más de Hablemos Derecho a través del canal 26.2 y que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengan muy buen día.